Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más con ustedes en la mesa, este programa que nos reúne semana a semana y que nos permite recorrer el espinel de muchísimas cosas que tienen que ver con la política, la cultura, la información, la salud, un sinnúmero de circunstancias y, por supuesto, el deporte. El deporte nos moviliza un poco a todos, a veces tenemos más pasión por los deportes de equipo, a veces por los de motor, el tenis, un sinnúmero de deportes que nos pueden permitir y nos permiten desde aquí compartir momentos con ustedes. Cierto es que esta semana nos fuimos enterando, gracias a Dios así fue, que dos chiquilines, digo chiquilines porque a los dos los vi prácticamente nacer desde muy chiquito, sus padres son amigos desde hace mucho tiempo también, y son Germán Di Maro y, yo digo el Panchito, porque de chico cuando era, lo llamamos Francisco Pontón. No hace falta hablar mucho de Sergio Di Maro y del ruso Pontón. ¿Quién se acordará que se llama Oscar? El ruso. Y así son las cosas. Cierto es que en el mes de noviembre, que no está nada lejos, los dos chiquilines van a estar, si Dios así lo permite, en Estados Unidos, en Las Vegas más precisamente, compitiendo en un campeonato mundial de karting. Ellos nos van a contar todo lo que va a pasar y todo es lo que va a pasar desde ahora, junio, hasta noviembre, cuando se dé esta fantástica posibilidad de llevar el nombre de dos chicos de Mercedes a Estados Unidos, nada menos. La cuna del mundo, ¿no? Allí se tejen todas las circunstancias
factibles en función de la sociedad que avanza, por supuesto, a pasos agigantados. Rousseau está chocho, por supuesto. Sergio está chocho y acá están los chiquilines. Mira Francisco. Yo digo, ¿cómo es posible que él maneje y ya gane? Yo no sé doblar una esquina más o menos bien. Y este otro que decía que no corría. Los dos empezaron a los 14 años, una cosa de locos. Increíble que los dos hayan recorrido en tan poco tiempo tantísimas experiencias. Lucito, contame, Sergio, los dos sin solución de continuidad. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se fue dando esto? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches a toda tu audiencia. La verdad, esto se empezó a gestionar por un comentario que nos hicieron. A lo primero creíamos que era una broma, después me llamaron por teléfono y me dicen, mirá que no es broma, queremos que los chicos nos acompañen. Y bueno, empezamos a hablar con el equipo Ternengo, que está a cargo de Alejandro Borda. Nos hizo el comentario, bueno, empezamos a hablar y terminamos cerrando los primeros días de junio el viaje y bueno, ahora a trabajar. A trabajar, que es mucho más delicado el tema cuando se trata de una posibilidad y otra cosa es esto. Bueno, Sergio, naturalmente los fierros, como al ruso, son parte de tu vida. Sí. Yo creo que al lado de la cuna ya tenías un tarro de aceite o algo de combustible porque ahí estaba el nene. Di Maro, tu padre, un amigo de toda la vida. Y el ruso igual, ¿no? Porque en definitiva el combustible y el olor a combustible es parte de el ambiente de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás ya mordiéndote un poco, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Y sí, la verdad que sí, porque siempre es un nuevo desafío. La verdad que una vez se lo piensa y se dará, no se dará. Y bueno, esta vez tenemos la oportunidad de hacerlo, de conocer una experiencia nueva y creo que va a ser muy lindo para nosotros, para ellos y bueno, y aparte de eso que es una delegación neta argentina y mercedina pero con todos los elementos propios nacionales, así que creo que va a ser un lindo desafío. Nos vamos a meter un poquito en la parte técnica, pero primero hablamos con los chicos. ¿Vos tenés idea lo que significa a los 17 años, a los 23 también, pero bueno, 17 años, que lo que es volar a Estados Unidos a probar suerte en el deporte, en un deporte que te apasiona, como a tu padre y a tu tío? Bueno, buenas noches. La verdad que hoy no tomo conciencia de lo que es por ahí, cuando estemos corriendo a punto de salir, decís, mierda, estoy acá. qué bueno es. Y bueno, disfrutar y bueno, entrenar todo lo posible para llegar a noviembre con muchas expectativas. ¿Qué es lo que están sabiendo ya, Germán? Porque bueno, algo me adelantaron por allí de que no pueden pisar el circuito, no pueden probar en el circuito. ¿Qué tanto hay de verdad en todo eso? Porque es fantástico esto, ¿no? Sí, la verdad que se manejan muy profesionalmente. Lo poco que sé, bueno, es lo que, como dijo el ruso, que nos reunimos con Borda. Y bueno, él, por la experiencia que tuvo el año pasado, nos comentó un poco. Y bueno, el día jueves a la noche, más o menos tarde noche, habilitan el circuito para lo que es el reconocimiento, pero caminando. Y después lo que es... Una playa. Sí, debe ser un estacionamiento. Sí, es un estacionamiento, un hotel, es un callejero. Bueno, ahí perdió el campeonato del mundo... Si recordamos, Reutemann, ahí pierde una carrera que le dieron una bicicleta para correr la última del año en Las Vegas, precisamente en una playa de estacionamiento de un gran hotel, y ahí perdió el campeonato del mundo. Lo bueno es que se corre en este mismo lugar, es que ya conocen lo que es el asfalto, el piso. Lo malo es que lo que es el dibujo no lo saben, que también por una parte de malo también está bueno, por lo menos de mi lado. Y bueno, después lo que es el día viernes ya comienza la actividad y todo lo que es el fin de semana. Francisco, ¿cuál fue la primera carrera en competencia? ¿Cuántos años hace que competiste por primera vez y dónde? Fue el 14 de agosto de 2016 en el Kartódromo de Buenos Aires, en la Mecánica Nacional C. Quinto llegué a esa carrera, la primera carrera. ¿Cuántos pilotos? Creo que éramos 10, perfecto. Sí, dio 12, seguro. Sí, eran por ahí.
¿Y qué número tenías en el...? El 79. Siempre. Con eso, porque sé, 79, viste, como los pilotos de la Fórmula 1, 44, 77, 5, 16. Es un número que viene... 79, fantástico, te voy a dar suerte. Los ladrones creo que son, ¿no? Sí. En la jerga, ¿no? Justo. Podés robar algún puntito por ahí es posible. Y ahí, ¿cuánto decía tu padre que arrancaste grande comparado con los chicos de 5, 4 y 6 años que empiezan desde ahora? ¿Pero qué te sedujo para subirte? Porque sabías que el tío corría, que el primo corría, que papá había corrido. Según Sandra, papá participaba. Según tu mamá, decía que el oso participaba. ¿Pero qué te motivó a decir, bueno, voy a empezar a...? Me acuerdo, yo jugaba al fútbol antes y medio como en, fueron 10, 12 años de puro fútbol, y bueno, justo él empezó a correr en el Pista Mouras y lo fui a ver, las carreras que corrió, las fui a ver todas, y me agarró como esa gana de quiero subirme yo también, y bueno, le pedí a mi tío si me podía armar un karting y poder empezar. Y la primera experiencia, no digo ya corriendo, pero sí probando, ¿te encontraste con lo que te decía el auto o suponías que te iba a pasar o algo más todavía más poderoso? Me acuerdo también de esa primera vez cuando volví a subirme, porque yo de chiquito andaba ahí sí, por supuesto. En Suipacha, fuimos de nuevo. Y bueno, dimos una vuelta y nos fuimos muy contentos de ese día entrenando allá. Russo, ¿cómo manejás, o manejás vos con Sandra, por supuesto, esa pasión que tenés vos y que tiene Sandra también? Porque convengamos que no es ninguna novedad en la familia de Imar y en Pontón el olor a combustible, a competencia. Pero ¿cómo manejás eso de que está corriendo el nene? Mirá, yo el automovilismo, desde que estamos, uno lo maneja con mucha pasión, con mucha gana y con mucho compromiso. Soy consciente que algunas veces me paso del límite porque soy muy competitivo. Es cierto. Y trabajo y trabajan tanto el nene, Sergio, para ganar. O sea, y algunas veces, eso es lo que algunas veces le expreso a él, que nosotros trabajamos para ganar. Seguro. Y bueno, y algunas veces me extralimito de lo que puede hacer él. Él está en un proceso de aprendizaje, a donde hay que entender los tiempos. Y bueno, yo creo que toda esta experiencia que estamos haciendo, corriendo en dos categorías a la vez este año, claro, hace que los caminos se empiecen a cortar y que él vaya tomando más compromiso y aprendiendo cada vez más. Es prácticamente un profesionalismo, ¿no? Sí, hoy el automovilismo, por más que sea zonal, sí, es muy profesional, porque es a base de esfuerzo, de trabajo y de dinero. Seguro. Y bueno, nosotros lo vivimos así. ¿Tenés un poquito de chuchi cuando sale el pibe a la no, pista? No, me pongo, es más, que corría Germán. ¿Sabes los surcos que hace cuando me sale? Pongo... Decirle la verdad. Para, contá, ¿cómo es no, el tema? No, miedo no, me pongo nervioso porque... cuando larga la mitad del pelotón no es lo mismo que no, la adelante, es difícil, pero no porque se le pase algo, simplemente porque digo, bueno, a ver cómo lo trae. Claro, y en definitiva también cómo resuelve, cómo, ¿no? Resuelve. Porque es fantástico. Pero bueno, se viene defendiendo. Y este año está en la categoría que le toca por correr por edad. Es una categoría muy linda, muy pareja, muy competitiva. Ah, qué bueno. Ayer en la final venían del primero al séptimo, todos mal pegados. Una vuelta que venía cuarto estaba primero, el que venía primero quedaba sexto. Continuamente así, hasta la última vuelta no sabe quién va a ganar. Y eso es lo que te da el feeling, ¿no es cierto? De andar cada vez más rápido, los reflejos, de pasar. Eso es el mejor entrenamiento. Siempre hay un lugar, decía tu tío. Y tu papá, este señor que está al lado, me decía, y en ese despelote, yo le preguntaba, ese despelote de ruedas, calle, pista de tierra, ¿te acuerdas, Russo? Y decía, siempre hay un lugar, decía él, y parecía mentira, pero aparecía por ahí, en ese lugarcito donde lo metía, ¿no? A veces te sale, a veces no. Claro, si sale, así. Te hay que arriesgar. Así. Vos sabés que, bueno, una
ahora nos vamos a meter en algo, porque bueno, naturalmente están poniéndose a la venta unos bonos, diría yo, contribución con premios. Hay tres premios interesantes, pero en definitiva el objetivo es ayudar a que este sueño, que ya se empieza a concretar, tenga alguna suerte de alivio. Se necesita mucho dinero, no es fácil, la situación no es cómoda para cualquiera de nosotros, pero simplemente 100 pesos, ¿no? Con dos números, uh-huh, y sí, hay tres premios. Que bueno, una bicicleta todoterreno, el segundo premio un juego de dos reposeras y el tercer premio es un bidón térmico de 5 litros. Claro, es una motivación, convengamos, eso es de Néstor de Dutola. De Néstor de Dutola. Gordo, sabes que te queremos mucho y esto está siempre presente. Te lo agradecemos porque cierto es que desde el anonimato muchas veces ayuda y colabora con la gente del automovilismo. Siempre. Y en este caso, bueno, damos un poco más de publicidad, se la merece, pero en definitiva es también plantear y plasmar la situación. Vos, Francisco, sos más joven de todos, no tenés director técnico. A partir de hoy, yo. Yo te voy a indicar dónde tenés que acelerar, cómo tenés que doblar. No te creías, no falta de respeto. Bien, perfecto. Pequeña pausa comercial y seguimos charlando. El ruso Pontón, Sergio Di Maro y los dos baluartes del automovilismo y baluartes de la vida, porque son chicos excepcionales. Francisco, buen alumno también, porque lo investigo por ese lado. Y Germán, que desde chiquito, bueno, ha sido parte de mis afectos a partir de la amistad que tengo con el nene, con Sergio, con el ruso, con toda la familia. Pequeña pausa y ya volvemos. Cada loco con su tema. Contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres,
Muy bien, vamos con los títulos más destacados de las publicaciones de hoy lunes. Sabemos que el programa está saliendo el martes. Presidente de Quilmes internado tras protagonizar accidente en 1524. Hablé hace un rato con Ricardo Bossini. Un accidente curioso, por cierto, una y tanto de la mañana, madrugada del sábado. Ellos regresaban de Saladillo. Recordemos que Ricardo Bossini es el presidente del Club Quilmes y estaba distribuyendo a 3 o 4 jugadores en su automóvil, 15 y 24. Muy rápidamente un auto los embiste. Bueno, fue muy fuerte el golpe. Afortunadamente Ricardo recibió algunas lesiones de consideración, pero su vida no estuvo en peligro. Golpes en la cara, lesiones, un par de costillas y demás. Bueno, estuvo hasta el lunes, hasta hoy mismo, internado. Después se lo retiró de terapia intensiva y se lo llevó a su casa. 1:00 de la mañana, 15 y 24. No es la ruta 5, no es la ruta 41, ni el descampado. 15 y 24, esquina de Plaza San Luis, frente a la escuela número 1. El auto de Ricardo Bossini fue arriba de la vereda del viejo almacén de Rusi, 24, y pegó contra el árbol. Una cosa increíble, pero no centro de la ciudad. Sí, es claro, tenés toda la plaza. Si bien es cierto, la noche está bastante lúgubre el tema. Bueno, aparentemente el conductor es un oficial de gendarmería. Vaya a saber qué pasó. No vamos a juzgar a nadie. Cierto es que es un accidente de ruta, no un accidente de calle, semejante piña. Esa es la ventaja que tienen los chicos cuando corren. Saben lo que es la calle y saben lo que es la ruta. Y saben lo que es la vía pública. Ellos corren en circuitos, aceleran todo, pero después su conducta son precisamente los mejores. Preocupan problemas con el gas en las escuelas, todo un tema esto, que no se solucione. Jorge Aguirre dijo, es el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo, De Paola será la próxima intendente de Mercedes, en obvia referencia a Julia De Paola, que es la candidata a intendente por parte de Cambiemos. Reabren la inscripción del programa Mi Terreno, un trabajo que está haciendo la Dirección de Tierras de la Municipalidad, tratando de aportar la posibilidad de que muchos tengan la oportunidad cierta de quedar con un terreno y poder construir su propia casa. Viñales sigue, pero se fue de bloque. La semana pasada estuvo con nosotros Sabrina Viñales. Ella pertenece al partido FE. Ustedes saben que integra el Frente Cambiemos y tiene un desencuentro con sus iguales, con sus pares de la Unión Cívica Radical especialmente. Cosas que no se pueden entender, no se juntan para trabajar precisamente juntos y tienen este tipo de desinteligencias que no hacen otra cosa que mostrar lo difícil que es la política en la Argentina. Después me voy a referir un poquito a eso y le voy a pegar algunos palos a alguien que merezca el sallo que se lo ponga. Juan Martín Andrés fue reelecto en la AFIP, es ahora la de la AFIP, la obra social. Liliana Gutiérrez renunció al sindicato municipal, es la esposa de Carlito Pallero. Educación, reabren la inscripción del programa Mi Terreno, ya lo dije. Benítez y Milome disputaron una presidencia. Se trata de la cooperadora del Hospital La Dubarry, institución que hace honor precisamente a Mercedes. El nuevo cronista en su primera plana, tras 11 años de espera, absuelven a 3 vecinos acusados de vender droga. Este es un tema que venía del año, creo, 2007, se dice aquí. La detención simultánea de casi una decena de personas. Hubo apellidos de gente conocida en nuestra sociedad. Se tarda 11 años para determinar una absolución. Yo digo, hacemos las cosas demasiado mal. Bueno, Viñales seguirá en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante, Sabrina Viñales. Los escasos se destacan. Los mercedinos fueron parte de la Copa MX del Oeste. Santiago terminó segundo en MX2, mientras que Juan llegó tercero a la segunda manga. Digo, todo olor a nafta, esta mesa y el diario, todo combustible. Bendito sea Dios. Y la frase de la semana, la provincia no envió un solo peso, te lo dijo Josefina Kelly. Lo aclaró el otro día, la semana pasada,
Sabrina Viñales, que no tiene pelos en la lengua, y dijo que no es tan así el tema del combustible o el dinero para el combustible que reclama la Secretaría de Seguridad del municipio. Nos ponemos el casco y arrancamos de nuevo. El ruso me decía algo fuera de cámara que tiene mucho que ver que cómo se va a dar todo esto. Me hablabas de la noche, del día, Las Vegas, nada menos. Contame un poco cómo es el tema, o cuéntenos ustedes también, aporten lo de ustedes. Bueno, el tema es el siguiente. Esto arranca la actividad el día jueves, a donde se empieza con los ensayos. Al ser dos categorías que hay y hay un promedio de 85-90 autos, empiezan las pruebas y son por tandas, lo cual se prueba, empiezan las pruebas a la tarde y sigue toda la noche también. El día viernes y sábado se empiezan a hacer las mangas, que son las clasificaciones para correr la final, a donde también se hacen las mangas de a la noche en Las Vegas. Ahí que es algo de muy, muy lindo y muy importante. Y bueno, la idea es que empiecen también a probar ellos acá, a la noche. Ahora, ¿dónde acá? No creo, acá no. No, ya lo vamos a mandar a Buenos Aires, Claro, al Autódromo de Buenos Aires, porque está bueno. También están los karting de alquiler ahí, y bueno, habría que ir a hablar para poder pegar unas vueltas. Sergio, me decían los chicos de ustedes que ustedes van de aquí con los chasis son de las distintas fábricas de los distintos lugares del mundo, cada uno llevará los suyos, y acá llevan los de Ternengo. Sí, que son de Santa Fe. Es una fábrica, en todo, como decís vos, todo nacional. Y bueno, es un desafío para todos, porque bueno, ellos ya tienen la experiencia del año pasado y anduvieron muy bien. ¿Y la potencia de los motores tienen alguna referencia? Y andan en 25, 30 caballos, andan más o menos. Son IAME, que es los motores que se usan casi en todas las categorías. Son 100 centímetros cúbicos con embrague centrífugo. Ajá. Y bueno, esos van a sorteo, son todos motores 0 kilómetros. Y bueno, eso viene todo, ¿no es cierto?, todo incluido en lo que es la carrera, para que sea parejo. Con tres juegos de goma, creo que habían hablado, para lo que es tener que ir usando para todos los días. Claro, como cualquier competencia, te dicen limitado, claro, la cantidad de set de cubiertas que tenés. Después se van haciendo mangas clasificatorias. Creo que el año pasado el cupo del circuito era, en la final largaban 40 autos, algo así. Y bueno, después tenés. ¿Y qué potencia están administrando ustedes hoy? ¿Cuál es el caballaje, más o menos? La de él es similar. Y Francisco va a tener una experiencia con mayor potencia. 22 caballos son los Rotax. No, pero él está corriendo ahora en la otra categoría, que es en la Rotax. Ajá. Argentina, que también hace... Ah, cierto, estás corriendo en dos categorías. Claro. Que también hacen una vez por año, los campeones hacen un campeonato también mundial o sudamericano de la categoría. Uh-huh. Y también ellos andan a 25 caballos, más o menos, 24, también son embrague centrífugo, es muy parecido. Ruso, cuando estas cositas vayan saliendo al aire y se ha instalado, en la sociedad de Mercedes se ha instalado esto, ¿no?, que estamos con la posibilidad de viajar, muchos te van a llamar y decir: Ruso, ¿qué averiguaste? ¿Cuánto vale el viaje? Más o menos, ¿qué es lo que se gasta en el ida y vuelta del pasajero que quiere ir a ver a los chicos? Más o menos, por números de bolsillo, por supuesto que pueda, más, yo o creo, menos, para tener una orientación. Entre pasaje y estadía, entre $1,500 y $2,000. $1,500 y $2,000. Más o menos, es... Sí, no, es casi 40 mil pesos, hablando en pesos argentinos, es lo que vale, nacional. Es lo que vale el pasaje. Es lo que vale la ida y vuelta en avión. Y después está en lo que vos... Sí, bueno, por supuesto. Si vas a un casino de Las Vegas, no te alcanza, tenés que ir... Bueno. No es posible, está bueno. No, para tener, porque seguramente mañana te van a preguntar a vos, a Sergio, a mí, y bueno, para tener una idea, una fantasía por allí de poder viajar. Ya me dijeron que hay algunos que quieren ir a verlos. ¿Ustedes creen que merecen que la gente de acá de Mercedes vayan a verlos? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Mirá vos. Ayer tuvimos carrera, que estuvimos en el autódromo. Eso fue en el autódromo de Buenos Aires. En el autódromo de Buenos Aires, sí. Y también. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. A Germán le fue bien, a Francisco ahí. Podría haber llegado un poquito mejor, lo tocaron y perdió unos puestos, pero anduvieron bien, dos veces era segundo y Fran sexto, ¿no? Quinto, sexto.
Yo siempre hago esta pregunta porque tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con la autocrítica que uno se hace en todo. Yo hago lo mío en esto, no mejoro, pero trato de hacerla igual, la autocrítica. Francisco, ¿cuál es el fuerte tuyo y lo más flojito tuyo que vos advertís como consecuencia de lo que te dice tu tío, lo que te dice Germán, lo que te dice el resultado de una maniobra, de una carrera? ¿Qué es lo que mejor haces y qué es lo que te gustaría mejorar más? Bueno, justo de lo que estábamos hablando con mi viejo, con él y con el Pato y la Liucci, lo que más me cuesta a mí es ir en un roce, en definir una posición reñida. Ajá. Entre 6 y 7 pilotos, me cuesta, y estuvimos mejorando el tema de lo que es la largada, que al venir tan despacio los motores inclinan a engordarse. Ajá, engordarse bueno, significa mucho combustible, ¿no? Claro, y bueno, como algo aprendí con ustedes. Sí, tantos vez, años. Sí. Mejorar. No, lo podés cargar en cariño, cámara. La gente va a decir que te toma el pelo. Sí, dale, Francisco, sí. Y bueno, en esta final estuvimos mejorando eso. Bueno, ayer más que nada también apuntamos a mejorar eso del roce, de ir a más que nada al todo nada, a pelear con poco. Y bueno, la verdad que de ¿y a lo poco, que mejor haces? Clasificar, creo que una de mis mejores cosas. Las primeras vueltas soy muy rápido y mantengo, en esta última carrera estoy manteniendo un ritmo importante en las carreras, que bueno, a veces define más eso que una pelea de posición. Germán, yo muchas veces quiero imaginarme, ustedes que son los sabedores de la cosa, siempre quiero imaginarme, cuando vas en el auto clasificando, ¿te das cuenta si estás para hacer el 1 o el 2? ¿Te das cuenta? Mira la carita de Francisco, es verdad. Yo no sé cómo hacen. Alguna vez me lo contaba Sergio, decís, ¿te das cuenta que estás para el uno o no? ¿Cómo es eso de darse cuenta? Fracciones de segundos, es una cosa increíble. Depende mucho de cada uno. Mirá, lo que yo te hablo de mi parte, uno se prepara más que nada, por ejemplo, decir, el día sábado lo que es la prueba. Nosotros en el volante tenemos el micron que te va cantando los tiempos. Ajá. A medida que vos vas girando. Ajá. Bueno, eso, vos, la cabeza va grabando cada curva. Claro. Y vos sabés si la haces bien, si la haces mal, si agarraste el piano, si aceleraste antes, después, si el auto se te corrió, si no. O sea, tenés un montón de cosas como para decir, bueno, acá mejoré, acá no, o acá hice igual. A la vez también tenés unas lucecitas que te va prendiendo, si lo programás. Tenés información. Sí, que lo divís por parciales, y si te da el parcial en verde, la luz verde, es porque venís mejorando, y está en roja, la abortala porque... Cuando te das cuenta que estás mejorando, querés salir. Sí, pero puede ser que llegue la última curva y chau. Y erras todo. Claro. Erras todo. Claro. Y ahí donde querés entrar vos, sí, tira todo. Es verdad eso, ¿eh? Te la llevas como los dioses. Eso está bueno para el que lo sabe usar, y es malo para el que recién arranca. El tema del aparatito ese. Porque mucha gente mira eso y no le sale el tiempo, no sale el tiempo, y quiere ir más, se estira más, y por eso está pasando. Por el uso de todo eso nada que ver, ¿no? Porque a vos no te tocó con toda esa ventaja, esa información ahí adentro, a vos tampoco. Nada de eso. Qué fantástico. Y a la vez eso es una adquisición de datos que te da todo. Todo. Hoy en día es lo último que hay, que se recontra usa. Una vez que para el auto, bajás la información a la computadora y mirás lo que vos quieras. Todo. Largar, decís que todavía cometés alguna torpeza, que no sos el gran largador todavía. No, ahora se va mejorando eso de a poco, bastante, bastante mejor. Ayer picamos en punta, sacamos un karting de diferencia, esas cosas por ahí sirven también. ¿Y largaste en qué posición ayer? Noveno. No, largó porque hubo dos finales. En la segunda final, largó en la primera fila. Sí, se invierte en el 80%. ¿Parrilla de cuánto? La primera fila, por lo que escucho. Y bueno, esas cosas que bueno, viendo, yo sintiéndolo y ellos viéndolo de afuera, me dijeron que teníamos que mejorar, y cuando fuimos a entrenar, una de esas cosas son las que se entrenan también para uno ir más rápido, con más feeling y poder mejorar. Lo mirabas, decía, desde chiquito a Germán, viendo lo que hacía y bueno, tratando de emularlo, porque precisamente imitar lo bueno de cada uno, ¿no? ¿Qué es hoy Germán? ¿Un rival más para vos?
Desde el punto de vista emocional, no me refiero a... No, yo más que nada lo tomo a él como, como alguien un ejemplo a seguir. Siempre que vamos a probar, él está encima mío. Eso me gusta que él me esté enseñando. Yo lo entiendo, él me entiende porque él lo pasó. Y yo creo que él me enseñe también me gusta porque es algo que compartimos entre nosotros en familia y es hermoso. Ahora ya tenés una a favor, lo entendés a Germán. Eso es prácticamente chino básico. ¿Qué va a entender si no sabe ni hablar? ¿Qué te va a explicar? Pequeña y última pausa y volvemos con el ruso Sergio, Francisco y Germán, mi querido Germanucho. Apenas dos minutitos con nuestros anunciantes, por supuesto, que nos permiten hacer semana a semana este proyecto de programa que dice ser La Mesa. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Bueno, vamos a refrescar un poquito la cosa. Noviembre, 24 de noviembre, Las Vegas. Francisco y... Ojalá lleguemos al 24. Y Germán. Ojalá, porque el 24 bueno, es el domingo de la final. Arrancamos sabiendo que sí. Después podemos acusar cualquier cosa. Me dolía el estómago, se excusa me sobre una muela. Claro, para eso tenemos tiempo. Pero bueno, vamos a pensar en qué va a ser posible. Por lo pronto el viaje es dos o tres días antes para ustedes y seguramente el que quiera sumarse también. Ruso, si hay gente que quiere datos, ¿puedo dar tu teléfono para ver lo que has averiguado y cómo se pueden para que la gente sepa? Lo tuyo igual. Bueno, al ruso lo ubican, por supuesto, en su empresa, a Sergio en el taller y a los chicos que van a andar por ahí tratando de vender esa rifa. 100 pesos, dos números,
premios, gracias a Dios, dados por nuestro querido amigo Néstor de Urutola, y el esfuerzo es precisamente para que puedan viajar los chicos. Tiene un gasto muy importante, más allá de toda la pretensión deportiva, está la parte económica, que no es ajena a la realidad, no podemos mentir cosas. Ahora viene la parte fantástica, que es la de la preparación física, que es muy importante. ¿Son obedientes? Y más o menos. Mira la carita de Luz. No, yo arranco mañana. Ya está todo. Arranco mañana. Es duro. Bien. ¿Pero bien o va a arrancar como mañana a preparar la materia? Bien. ¿Sí? Sí, si no, no arranco. ¿Francisco? No, yo lo mío no. Ese silencio. No, ya dijiste. No empecé, pero. Y dudo de hoy empezar. No. Pero ahora sí, ganas tengo. No, sí, lo voy a obligar a que vaya. Si no. Lo que tenés, creo que físicamente tiene un beneficio fantástico. Es delgado, seguramente come y hace de todo, y sin embargo tiene un físico. Igual que el padre. Bueno, ¿no? Eso es una falta de la consideración de tu tío. Y pero sabes, lo quiero. No, hasta las 7. Yo siempre digo que nosotros tratamos de darle el mejor revólver con la mejor bala. Claro, después la puntería de ellos. La puntería de ellos y el trabajo. Seguro. Es de ellos. Seguro, pero este es el momento muy especial, porque en definitiva esto a lo mejor es, o posiblemente sea la única oportunidad que tienen ahora. De una fantasía que a lo mejor tuvieron en algún momento. ¿Vos no pensaste alguna vez en correr en el exterior? Sí. ¿Y quién no? Pero bueno, vos también, Ruso. Y bueno, llega o no la oportunidad, bueno, el tren pasa una vez y hay que tomarlo, ¿no? Tal cual, esas son las palabras mías. El tren pasa una sola vez. O te subí o te quedas en el andén. Claro. Y bueno, la realidad es que creemos que queremos subirnos, queremos hacer una experiencia. Para nosotros, para el karting en general, y bueno, queremos aprovechar. Por supuesto, aparte, más allá de los resultados que son aleatorios, lo hemos conversado tantas veces, ¿no? Estás para ganar y se rompió y no llegó y falló una cosa. O no podías ganar y se dieron circunstancias que te permiten lograr algún triunfo. Esas cosas pasan. ¿Cuántas carreras tenés ya, más o menos? ¿5? ¿En total? Sí, más o menos. 50, puede ser. Es un numerito, sí, capaz de menos. Capaz de menos, pero. Y los mejores resultados. Gané bastantes veces. ¿Cuántas? Más o menos. 8. No, el año pasado tenía 9 finales ganadas. Y. Bien. Y este año tengo. 2. El tema es que él también está corriendo en la rota, claro, tiene dos categorías. En el campeonato argentino, en la cual él está segundo en el campeonato. Ah. Empezamos una carrera tarde y debutó y ganó. La verdad que eso. Debutar y ganar. Y ganó todo. No se da. Ganó clasificación. Manga, todo. Todo. Sí, ganó todo ese día. Estaba con todas las luces. Con todas las luces. Y bueno, eso hace a que a lo mejor sean algunas competencias más. Lo bueno es que se vaya adaptando a todo esto, al karting, a esta categoría también, que la rota, que es algo similar a lo que vamos a incursionar allá en Las Vegas. Sergio, vos que los ves a los dos y lo has visto naturalmente el cachivache, que está, faltan 15 minutos para subirse al auto y está. En el. Sí, porque no, es verdad. ¿Él es igual, no? No. Nada que ver. Ya, dice, y sale, se baja, ¿no? Una cosa increíble. Sí, igual. Increíble. Él tiene una tranquilidad enorme y él es una pila de nervios. Sí, en eso somos rey, muy distintos. En esa parte sí. Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Estas cosas que son así. Yo digo. Qué lindo es vivir lo del deporte desde el lado de adentro. A uno le toca mirar. Yo soy un fan de la Fórmula 1, pero digo, qué lindo es sentirse. Cuando ponen con las cámaras on board, que ves, digo, ¿cómo hacen para ir a 300 y pico kilos? Las motos igual, ¿no? Pero bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Jerez de la Frontera hace 2 años a ver el GP a España y después a la Fórmula 1 una semana después. Una cosa
viviría viajando de un lado a otro a ver eso, ¿no? Y algunos dicen, tanto te gusta, sí, es fantástico. Ahora, arriba de sus autos, ¿viste? Con la cámara, que ves, claro, cómo sí hacen, doblan y hacen tic, 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 una cosa increíble. ¿Cuál es tu virtud y cuál es tu mayor defecto conduciendo? Lo que siempre me costó un poco, que lo marco como un defecto, es por ahí lo que es la clasificación. Siempre, lo que le sobra a Francisco. Siempre tengo algo ahí que me falta. Si no estoy bien entrenado, como que me cuesta. Por ahí en lo que es entrenamiento, viste, no se nota tanto. Pero en el momento de clasificar, siempre me pasa. Y por ahí lo que es la virtud es la carrera. Es como que yo clasificando soy una persona y corriendo soy otra. Te conecta, lo que le pasa es un poquito al revés. Clasifica como los dioses y después le falta el ritmo. No sé por qué, pero en eso siempre me pasó. Siempre. ¿Por qué pasa eso? A un piloto le pregunto y al otro también. ¿Por qué pasa eso? No sé si son. No sé por qué. ¿Vos no notabas diferencia entre clasificar y correr? Y a lo mejor la clasificación, yo capaz que te traicionan un poco más los nervios, porque tenés muy pocas vueltas para ahí para el error. Claro, entonces, en ese momento, por ahí vos te cuidás un poquito más de lo normal. Sí, prefiero por ahí asegurar una o dos vueltas y no quedar afuera y largar último. Y bueno, después en la carrera, una vez que largás, que ya venís en todo o nada, uno se va soltando cada vez más. A medida que avanzaba la carrera, para vos, por ejemplo, ibas metiéndote más. Te vas metiendo en el grupo y te vas llevando, la misma carrera te va llevando a tratar de mejorar y encontrarle el que va delante tuyo, si es que va uno delante tuyo, encontrarle el error y bueno, tratar de meter el auto, ¿no? Claro. Por eso que cada vez que vamos a probar, yo les digo a él y a los chicos, que uno tiene que tratar de hacer, cada vez que sale a hacer una prueba, la primera vuelta es como si fuese la clasificación. Claro, porque claro, vos después saltás a otra categoría y vos fijate, un TC, lo que sea, un Tour, ellos, la clasificación es una vuelta, Fórmula 1 es una vuelta, y no la segunda ya no sirve porque no usa la goma, y bueno, entonces eso es un paso que tenés que ir aprendiendo y no podés tener equivocación porque esa vuelta y nada más. Entonces cada vez que vamos a hacer esa prueba, yo les voy tratando de enseñar. Fíjate las estrategias de los equipos, ¿no? Estoy hablando de lo que más o menos conozco. ¿Cómo cambian, no? Mercedes está saliendo rápidamente a buscar el tiempo. Ferrari hace todo lo contrario y le costó problemas en los últimos tiempos. Leclerc le pasó, no le dieron el tiempo para dar la segunda, la primera lanzada, iba, y termina alargando detrás cuando tiene potencialmente un auto más competitivo, inclusive para el circuito de Canadá, ¿no? En Notre Dame. Yo digo, a ustedes van a vivir una situación muy especial, vos y porque vamos a estar, si Dios así lo permite, en un país distinto, en Estados Unidos nada menos, en Las Vegas nada menos, y bueno, los chicos sentados ahí en el cockpit y ustedes ahí, porque mirando, mucho más no van a poder hacer. ¿Cómo lo van a vivir? Eso lo veremos. Antes de la partida de aquí, por supuesto, vamos a intentar otra vez juntarnos para ver cómo marcharon los preparativos. Sí, estamos a 3 meses. Vamos a hacer pruebas también acá. Claro. Vamos a hacer ensayos. ¿Y de motores qué sabés? Digo, ¿tenés más o menos cómo están esos motores? ¿Tenés algún dato? ¿Que vamos a utilizar? Sí, son 100 centímetros cúbicos. Yame, que es muy parecido a lo que estamos usando nosotros. No hay mucha diferencia. No, con embrague centrífugo, como se está usando acá. Y bueno, no, son muy parecidos a los de acá, por eso que vamos a realizar caja de velocidades. No, son directos. Ah, directos. Sí. Vamos a realizar pruebas con motores nuestros y con los chasis de Ternengo, porque no los conocemos. Y bueno, no tiene ninguna referencia todavía. No, nunca lo usamos. O sea, ahora estamos usando otra marca y bueno, siempre algún para poner a punto, ¿no? Yo no los despido a ustedes, pero vamos a hacer un brindis después, 2 minutos para cerrar el programa, que ustedes van a estar conmigo. Brindamos no solamente por el éxito deportivo, sino por la madurez como persona que están teniendo Francisco con sus apenas 17 años. Está con una gaseosa, Francisco, ese para hacer pinta, el vino, porque el padre dijo, si tomás te mato, antes de que llegue la fecha de Las Vegas. Gracias, chicos. Voy a decir un par de cositas que tienen absoluto. Nunca comprometo a quienes me acompañan en la mesa, ni a los tradicionales, como es el caso de Mario, de Luis, y mucho menos al ruso, a Sergio y a los chicos.
Llegó el momento de ver lo que nos está pasando, ¿no? Una verdadera vergüenza. Más de una vez me pregunto, yo tengo un hijo de 42 años, ustedes saben, Ezequiel. Yo creo que si yo llegase a casa y dijera, estoy de acuerdo con lo que dijo fulano de tal porque tal cosa, y hasta el día anterior estuve diciendo todo lo contrario, mi hijo, me quitas, renuncia a la patria potestad que alguna vez tuve. Es inmoral lo que estamos viendo. Es inmoral escuchar que un político, y no voy a hacer nombres por ahora, en algún momento voy a ser más duro, todo el mundo sabe que soy liberal, todo el mundo. Es posible que nunca sepan por quién voto, porque voto en el momento en que debo votar de acuerdo a lo que puedo hacer. Pero hay cosas que son imperdonables. Gente que se cagó, perdonando la expresión, mal y pronto, de una persona o de otra o de un partido, y hoy están buscando el mismo refugio de siempre. Basta, muchachos. Pero se lo digo a la gente del común, a los que me encuentro en la calle, que me dicen, ¿y a vos qué te parece? ¿Y qué pasará con esto? No se dejen mentir. Nos están mintiendo de todas las fracciones políticas, de todas, absolutamente de todas. Algunas más, otras menos, algunas más escandalosas, algunas que no tienen perdón de Dios, no tienen hijos, porque si no, recibirían la factura de sus propios hijos. Yo quisiera saber si el ruso o Sergio, que están fuera de cámara ahora, podrían soportar que vaya Germán con Sergio o Francisco con el ruso y le planteara todo distinto a lo que... Pará, hermano, hasta ayer me dijiste que el sistema es este. Hasta ayer me dijiste que aquel era impresentable. Hasta ayer me dijiste que aquel era un HDP. Y hoy, porque conseguís un puesto, porque de la pretensión que tenías de ser presidente o gobernador, pasás a ser un diputado perdidito por ahí, o diputada. Por favor, muchachos, un poco más de respeto por ellos mismos, por la familia. Yo me muero si a los 42 años, como tiene mi hijo, tengo que decirle que miento porque me conviene. Pará, no es así. A partir de los próximos programas, la semana que viene no vamos a estar porque el flaco tiene un compromiso personal y aprovechar el fin de semana, que el lunes es feriado, después el jueves también. De manera que nos vamos a encontrar en 15 días. No sé con qué tema, pero voy a empezar a partir de la semana que viene, cuando ya esté conformado, a pegar donde creo que debo pegar. Estoy cansado y estoy realmente saturado de soportar imbéciles, que además pretenden que uno desde aquí haga... Claro, a los 75, como estoy a punto de cumplir, si Dios me lo permite también, no estoy para soportar imbéciles y mucho menos los necios. Chao. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera, al vigía de Occidente,
prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres,